el que da cree que da y el que recibe siempre dice que es poco, pero no creo que sea un porcentaje para no tener en cuenta, porque yo creo que el pedido que partían desde el gremio era un 30%, que bueno, totalmente fuera de todo. Y es cierto que la provincia está haciendo recomposición por encima de la inflación determinada por Santa Fe, no por la que determina la nación. O sea que en realidad, bueno, esto es una puja que mientras siga la inflación nunca la vamos a parar. No se puede estar discutiendo todo el año el 25, el 30% de inflación. Y yo lo que no es que veo mal, pero ninguno de la gente de los gremios está hablando de la inflación. Está hablando que, bueno, que la provincia no puede pagar, pero tenemos que enfrentar el tema de la inflación. Nos va a matar a todos, desde que compra el litro de leche hasta arreglar unos sueldos, tanto docentes, bueno, la provincia en general, porque yo creo que después de los docentes vamos todos atrás en el mismo porcentaje. Pero hay que dar batalla, o que los gremios se pongan de una vez por todas y vayan por el tema de la inflación. La reforma tributaria impulsada y aprobada y en vigencia en el año 2012, el impacto que podía tener, se habló en su momento que podía ser importante, pero ha sido escasísimo. Me refiero al impuesto inmobiliario y patente. No, el impuesto inmobiliario, yo le puedo hablar de mi localidad. Hay viviendas que siguen pagando 10 pesos por cuota, que bueno, si usted cree que con eso va a hacer obra, está totalmente fuera de lo correcto. Voy a hacer una alcantarilla, estamos hablando de 10.000 pesos. Bueno, fíjese cuánto impuesto inmobiliario. Bueno, es un absurdo. El impuesto inmobiliario y el rural también es una cosa que está por debajo de todas perspectivas. O sea que ni fue la reforma que quería el gobierno, ¿cierto? Dieron algo como para dar algo, pero no fue realmente lo que pensaba el gobierno. ¿Se puede impulsar un incremento en tasa general de inmueble, el impuesto local? Mire, de a poco uno está siempre por detrás, hace bastante que no hemos retocado las tasas, pero bueno, ahí estamos en ese tema, tratando de generar algo más de recursos y prestando por supuesto los servicios y por detrás ir a pedir un reajuste en los mismos.